con ustedes. Soy Ernesto Cifuentes. Para hoy, Coahuila, me encuentro, como lo está viendo, en el interior de un taxi aquí en la ciudad de Monclova, de los Radio Taxi Monclova, precisamente, en donde se acaba de instalar el circuito cerrado de cámaras de vigilancia que van a estar monitoreando las 24 horas del día, pues las actividades que los taxis estén realizando, sobre todo con el objetivo de proteger tanto al conductor de la unidad como a los tripulantes. Así es que Monclova cada vez tiene más seguridad para sus ciudadanos. ¿Qué le parece? Nos encontramos con el señor Leocadio Gómez Delgadillo. Él es el encargado aquí de Radio Taxis Monclova, en donde está innovando, Leocadio, esta línea de taxis con rastreo y monitoreo de cámaras a través del satélite. Sí, señor, estamos innovando, estamos protegiéndonos nosotros mismos, protegiendo a nuestros clientes para que sigan prefiriéndonos, porque nosotros, pues como ve aquí, tenemos un poco de preferencia con la gente, ya con esto más. ¿Por qué? Porque vamos a trasladar con seguridad a toda la gente, el operador va a andar vigilado, todas las unidades vigiladas 24 horas al día, donde estén, aquí se ve dónde estén. En caso de un robo, traen un botón de pánico, y inmediatamente se conecta con las autoridades y el apoyo de los compañeros y las autoridades para poder atrapar a los delincuentes que nos ataquen a nosotros. Al momento de ir el taxi en movimiento, Leocadio, y se vieran un conato pues de asalto, después de aplanar el botón de pánico, el chofer o los pasajeros en cuestión se vieran en la necesidad de hacer esto, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que hacer a través de ello? Bueno, cuando aplica el botón de pánico el chofer, en 15 segundos se apaga el carro. E inmediatamente no se mueve para nada. Y inmediatamente van a llegar las autoridades y van a llegar los compañeros de nosotros que estén más cerquitas ahí. O sea, el auxilio va a ser en segundos, en minutos, en 2-3 minutos ya va a estar rodeado de gente de nosotros y de autoridades. Esto principalmente entonces es para la seguridad del chofer primeramente y después la del tripulante. Esto creo yo por las bajas que se han dado últimamente de compañeros taxistas, como el que se dio alrededor de hace unos 20 días. Sí, va encaminado a eso, a la seguridad del chofer, pero también está encaminado a la seguridad del usuario, ¿sí? y a la seguridad de la unidad, que no le pase nada, porque la unidad no va a poder salir, si no avisa la base, no va a poder salir 20 kilómetros a la redonda de Monclova. Por último, Leocadio, hacer la invitación a las demás líneas de taxi para que también innoven con este sistema satelital. Sí, pues yo creo que las autoridades, como ahorita dijeron aquí las autoridades, de que se va a implementar esa medida de seguridad, y yo creo que es buena, estaría bien que todos los compañeros hicieran la lucha de comprar su equipo de rastreo satelital. Un club más seguro. Un club mejor y más seguro. Oye, muchas gracias, algo que usted agregue. No, nada más darle las gracias a toda la gente que nos ha dado todo esto, que nosotros estamos haciéndolo bien, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Continuamos en las cámaras. Edgar Arellano, Ernesto Cifuentes, para hoy, Coahuila.